DiscoReaper.com. Hola, bienvenidos. Vamos a jugar a un juego. Las reglas son muy sencillas y debes seguirlas al pie de la letra. A continuación, vamos a ver una página web en la cual tendrás que meter mi código. Esta página web es la mejor. ¿Por qué? Porque lo digo yo. La cuestión es que he ganado mucho dinero y tú también puedes ganar. O perder. O perder la vida. No, es... olvidad de su último. La vida no, tranquilos. No pasa nada, esta web es muy segura. Nadie va a querer mataros, de verdad. Esta web es lo mejor. Espero que me paguen, ya que me han ofrecido más de $10,000 por este vídeo. Ni siquiera sé cómo se juega. Me han dicho que diga que tiene buen inventario. Pero para ser sinceros, ni siquiera sé lo que es eso. Ah, bueno, aquí, withdraw. Error. ¡Mierda! Esto no lo deberíais mirar. No miréis eso. Eso es... secreto todavía. Así que bueno, ya habéis visto cómo yo he ganado. Y solamente tendréis que depositar y poner mi código. Mi código es... DEAD. Sí, DEAD es por la profesión. Poner D-A... D-E-A-D. Y le das. Y te dan unos créditos gratis que harán que, pues, que no te claven un cuchillo en la espalda mientras estás viendo este vídeo. No, perdón. Eso, otra vez, me cago en la puta. No valgo para hacer promociones de páginas web. Y ni siquiera sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cuchillo giratorio? No. Cuchillo volador. No, pues igual. La cuestión es que sé que has visto todas mis películas y sabes lo que pasa si no me haces caso. Así que ve a jugar a este sitio y pon mi maldito código. Muy buenas a todos, amigos. Soy Billy. Bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo vamos a ver algo realmente increíble. Es decir, vamos a jugar a un juego. Bueno, en realidad vamos a jugar a otra página web. Otra página web llamada CSGO Salvaje. Ya que vas a perder salvaje. No, perder no, vas a ganar salvaje. He estado jugando la web y es completamente legal. ¿Qué cojones? Nada, no habéis visto nada. Esto... Bueno, antes no me salía. Esto antes no salía. Para poder jugar salía un muñequito y no, era diferente. Siempre me tiene que estar pasando algo. Ya lo he quitado, ya lo he arreglado. ¿Otra vez? Es que siempre me tiene que estar pasando algo. Increíble. Bueno, la web es muy sencilla. Es una moneda. Una moneda que tiene por un lado cara y por otro lado cara. Da igual cómo la tires, vas a perder. Sí, y el inventario de esta web me han dicho que es también bastante bueno, aunque está completamente vacío, porque el objetivo de este vídeo es que tus skins acaben en el inventario de la web. No, espera, eso no era lo que quería decir. Lo que quería decir es que podéis conseguir los skins que están en el inventario. Olvidar eso último que he dicho, de verdad que vais a ganar. Estoy completamente seguro. Lo que sí estoy seguro es que no te olvides de poner mi código, es DEAD. Y bueno, ya mejor me callo. Me voy. En este vídeo hemos tenido la oportunidad de conocer a Billy. Billy es un youtuber, entre comillas, que bueno, la verdad es que pues no nos da mucha confianza, ¿verdad? Seguramente ni tú ni yo depositaríamos en esa página. Pero las cosas están cambiando. Un nuevo grupo de estafadores muy organizado está implementando una nueva forma de robar los skins, a un nivel bastante increíble. Voy a intentar explicarlo ya que llevo siguiendo este tema durante varios meses y resumirlo es bastante complicado. Es decir, en pocas palabras, una estafa
casi perfecta. Una estafa que puede hacer que miles y miles de personas pierdan sus skins y ni siquiera ellos se enteren. Espera. Es decir, ¿nos robarían nuestros skins y ni siquiera lo sabríamos? Exacto. La forma de actuar es bastante sencilla. Hasta ahora, lo más común era ver cómo los estafadores creaban páginas falsas para robar los skins y a continuación desaparecer. Pero no, un nuevo grupo de estafadores que van un paso por delante no fabrican páginas web falsas, sino todo lo contrario. Páginas web legales, con skin, con soporte, con grandes cantidades de skin y que incluso dan grandes premios. Y tú dirás, ¿qué cojones? Páginas legales y estafa, no tiene sentido. Sí, sí lo tienen, ya que lo que buscan es llamar la atención a un grupo determinado de personas, y es ni más ni menos que a los youtubers, para a continuación ofrecerles grandes cantidades de dinero para que estos hagan vídeos promocionales de manera que queden como que son de confianza, cuando realmente su única intención de existir es ni más ni menos que estafar a todos los seguidores, un día y otro también. Así que bueno, ya no nos podemos fiar ni siquiera de Billy, el famoso youtuber. SFDX Show, creo que has cometido un error. Un error imperdonable, ya que yo sí sé mucho de gambling. Sé muchísimo. Yo entiendo mucho. Y tú no puedes decir que yo no entiendo de gambling. Yo patrocino con cabeza. Y mis seguidores están muy seguros. Llevo jugando al Minecraft desde hace mucho tiempo. Y los skins de Minecraft sé dónde apostarlos. (Risa)